Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les tengo un haul de algunas cosas que pedí por internet. Lo primero que compré fueron unos estilógrafos. Yo soy súper fan de los estilógrafos. Les voy a enseñar qué tan fan soy. Tengo esta cajita de acrílico completamente llena de distintos estilógrafos y tengo otro cajoncito más donde también tengo muchísimos estilógrafos. Todos estos, la gran mayoría, son Copic y son en distintos colores, pero pues es que para el tema de ilustración, que es algo que a mí me gusta muchísimo, los ocupo demasiado. Y vi este set donde venían estos estilógrafos, eran 5 estilógrafos de distintos colores y me pareció bastante funcional. Todos son del mismo punto y pues para hacer sobre todo delineados son súper buenos porque puedes trabajar súper bien. Les voy a mostrar los estilógrafos para que ustedes también se den una idea. Vean la punta, es una punta muy delgadita, muy finita, que te permite hacer el delineado de ilustraciones si estás trabajando con personajes. De hecho, por eso se llaman mangaka, son de Kuretake, ya saben que esta marca a mí me encanta, pero están hechos específicamente pues para trabajar dibujos de manga, ¿no? Sobre todo estos llevan mucho line art, entonces está pensado para eso. Trae 2 colores grises, que uno me parece que es como neutro y el otro está un poco más hacia un tono frío. A ver si se nota ahí en la cámara. Este es el gris un poco más frío, que está más hacia los azules. Que de hecho está considerado como un light blue, pero a mí me parece como un gris bastante frío y es un color bastante sutil. Entonces, si quieres un delineado que no sea como demasiado invasivo, creo que te funcionaría perfecto. Después está el violeta. Yo tuve mi etapa en la que me gustaba hacer el delineado en color violeta. De hecho, también como que el sketch me gustaba hacerlo en color violeta. Como que siento que le daba un toque bastante cool. Lo he dejado de hacer un poco, como que me he movido a otros colores, pero me sigue gustando mucho, ¿no? O sea, me encantó que también viniera como parte del set. Después está el color sepia, que este, bueno, yo lo he estado utilizando muchísimo últimamente porque hay como secciones del personaje donde a mí en lo particular me gusta tener como este delineado cafecito, ¿no? Como que le da un toque bastante cool a la ilustración y no siempre estarlo como manejando con el típico delineado negro. Pero obviamente también viene el estilógrafo en color negro en la punta 01. Quizá este vaya a ser el que menos utilice porque, pues como les enseñé, ya tengo muchísimos estilógrafos en la punta 01. Pero creo que si estás buscando algo variado, diferente y quieres probar estilógrafos
ya sea en, incluso en apuntes, ¿no? Porque para escribir también funcionan bastante bien, pero en ilustración definitivamente te recomiendo muchísimo este set de Mangaka. Lo siguiente que compré, la verdad fue más una compra por impulso, es este set de colores grises de la marca Molotov. Me parece que también trabajan mucho con acrílicos, también tienen una gama súper amplia de acuarelas. Estas las compré en la tienda de Lumen y la verdad fue por impulso. Vi que por un lado era un soft brush, por el otro era una punta biselada y como que eso terminó de convencerme. No creo que funcionen específicamente para trabajarlos con lettering, es más como para un rollo de ilustración y que estás haciendo alguna acuarela donde sí trabajas mucho con agua, creo que para eso te van a funcionar perfecto. Vamos a hacer los swatches para que veas esta gama de grises. Los tonos están entre neutros y un poco, sobre todo estos, hacia los cálidos, pero todos son como bastante saturados, no hay tonos que sean como claritos. Les digo, yo los compré por impulso, la verdad no es que hubiera pensado en algo en particular para poder utilizarlos. Lo siguiente que compré son estos plumones marcadores a base de alcohol. También son de doble punta, como los que les acabo de enseñar de Molotov. Estos son de una marca que se llama Touch. Yo la había escuchado, pero la verdad nunca había comprado nada de esta marca. Como que yo y los Copic, pues me acostumbré muchísimo más a ellos. Y pues los reviews y las críticas que he escuchado es que los marcadores Copic son perfectos para hacer ilustraciones. Sin embargo, vi esta marca y quise darle una oportunidad. Compré un set que se llama Skin Tones. Trae puros colores que es, pues te funcionan para trabajar piel. Hay colores muy buenos. Estos sí los he utilizado en un par de ilustraciones. Incluso los he mezclado con los Copic y se trabajan súper bien. La calidad del plumón también es muy buena. Tienen la punta biselada de un lado y tienen una punta pincel del otro lado, muy similar a los Copics. No sé si estos también tienen refill, o sea, si se te acaba que lo puedas rellenar, o si es necesario comprar nuevamente el marcador. Quizá eso me lo voy a quedar de tarea para investigarlo y contarles si es que funcionan así. Pero este set, si estás empezando también en el rollo de ilustración, te va a funcionar muchísimo, porque trae colores súper variados que pues te van a ayudar para trabajar tonos de piel. Y creo que ese es un muy buen set. Lo siguiente que pedí me gusta muchísimo. Esta fue mi primer bolígrafo de Kokoiro. También estos los hace la marca de Kuretake. Aquí pueden ver el loguito de SIG. Este es un cuerpo que se puede juntar con esta especie de bolígrafo / refill, porque este es un repuesto que se puede estar cambiando. La tinta, bueno, este ya se está quedando sin tinta, de hecho, porque es el primero que compré. De hecho, pueden ver que lastimé un poquito la punta porque de pronto lo utilizo para hacer este tipo de trazos como gruesos y delgados. Así es que pues me pedí en la página de JetPens 4 de estos. Uno fue, bueno, la reposición del negro. Quise comprar otro de estos como cuerpitos, por así llamarles, para tener como un repuesto.
y a lo mejor después comprar algún otro color y entonces ya tendría como el negro más otro color. Hay colores distintos de estos como refills, y estos sí los compré en otros colores. Compré un color sepia, compré un color gris medio azulado para probarlo, y compré un color como guinda, en inglés se llama burgundy, me gusta también mucho ese color. En la tienda de Amazon México también venden el refill, pero solamente tienen el color negro. Si quieres los otros colores, pues los puedes comprar a través de la página de JetPens. Y por último, lo que pedí también fueron el set de Zebra Sarasa de la línea Vintage. Lo pedí porque, bueno, los colores me parece que son súper bonitos, son distintos a lo que estamos acostumbrados en escritura. Y bueno, yo los había visto desde hace un buen tiempo, casi recién salió la línea, los vi en la tienda de JetPens, pero no tenía en ese momento otra cosa más que pedir y la verdad es que el envío salía muy caro. Ahora los pueden ya encontrar en distintas tiendas. Yo las compré en la tienda de Be Letter Inc. en Instagram, pero también en la tienda de Stationery Fall pueden encontrarlos y el envío también es bastante económico. La punta me gusta mucho, es una punta de 0.5 milímetros, es delgada y a mí me encanta escribir con este tipo de puntas. Siento que hasta escribo como más bonito cuando utilizo este tipo de puntas. Te permiten escribir súper bien, el hecho de que tengan esta gomita como que te permite manipular muy bien tus trazos. Y esta gama en particular, yo personalmente creo que si estás haciendo StudyGram, Bullet Journal, apuntes bonitos, vamos a ver qué tal están los colores. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya funcionado el review, que les funcionen las sugerencias. La verdad es que todos son materiales que valen muchísimo la pena. Recuerden seguirme a través de todas mis redes, donde me van a encontrar como @jusitoensutinta. Vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram, donde estoy más activo subiéndoles contenido. También dense una vuelta por el canal porque estoy seguro que van a encontrar cosas que les van a funcionar muchísimo. Regálenme una manita arriba en este video y en todos los que hay en el canal. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para ser de los primeros cuando subo un nuevo video. Y también me pueden dejar aquí en la parte de los comentarios algunas ideas de videos que quieran ver aquí en el canal. Si es que quieren verme probando nuevos materiales, si es que quieren a lo mejor una clase de lettering, una clase de ilustración, algunas otras técnicas, por favor aquí en la parte de los comentarios. A mí me encanta estarles haciendo contenido, así es que yo los voy a ver en una próxima emisión con un nuevo video. Nos vemos. Bye.